Asan Radio və Şəms Tərcümə Xidmətləri Mərkəzinin birgə layihəsi. 20 yanvar, 20 dildə. 20 yanvar İspan dilində. En la noche de 19 a 20 del mes de enero del año 1990, a las 23:30 horas, las tropas soviéticas entraron en la ciudad de Bakú sin tener alguna razón para ello. La población civil fue reprimida, cientos de personas fueron matadas, heridas y desaparecidas. Los grupos especiales de operaciones del ejército soviético cometieron atrocidades contra las personas con especial crueldad. Hasta el momento de la declaración del estado de emergencia a la población, los militares asesinaron brutalmente a 82 personas y hirieron a 20 personas. El día de 20 de enero, en los días posteriores, en la ciudad de Bakú fueron matadas 21 personas. En los distritos donde no se declararon el estado de emergencia, el 25 de enero en Neftchala y el 8 de enero en Lenkaran fueron asesinados 8 personas más. En total, 146 personas murieron en la tragedia más sangrienta del 20 de enero. 744 personas resultaron heridas, 841 personas fueron detenidas ilegalmente, 200 casas y apartamentos, 80 vehículos, incluyendo ambulancias, fueron destruidos por el personal militar. Entre las víctimas había mujeres, niños y ancianos, así como los trabajadores de emergencia y de milicia. Esta acción agresiva, planeada anticipadamente, tenía como objetivo ahogar la lucha del pueblo azerbaiyano por la democracia y la libertad nacional, así como privar de sus derechos soberanos, ofender y dar un golpe al pueblo.